fuiste para la calle. Con tres, damas y caballeros, bienvenidos al primer partido de la Liga de Contact de Mujeres. Partido en proceso, el equipo de las Beats va jugando en contra de las Dolphins. La segunda hora, están en segunda oportunidad, amenazando y a Benson. Hay formation, sacan el play, se la entregan a Hartman. Golpe fuerte. Ay, contenta la muchacha, ¿no? ¿Es el niño o qué? Punto extra, damas y caballeros. Walker en la corrida. Saludos aquí a los veteranos que vienen a pasar. Vale, del pitch. Le cierra los espacios, toma la dirección de un spin move. Pero llega a la encima. Saca el suelo. Nuevamente en línea, agarra el arco. Una cepa española. A la vuelta que le diga a la gay. Ey, paciente. Al pitch, corta hacia adentro. Número 10, ya están en zona roja. Mantiene la jugada con Pintaque, sigue avanzando, se apoya su look ahora. Ahí está la muchacha demostrando que tiene calidad. Fútbol Contact de Mujeres. Hay movimiento de la ofensiva de la Dolphin, entrega a la fullback, rompe un tackle, sigue avanzando, está de pie, cae en pandilla y baja a la número 40. Amenazando.
rápidamente la corrida, encuentra espacio, con puntaje. Vamos a un segundo down. Second and goal. Single back, se va en el pase. Incompleto. Una especie de puzzle que es miniatura. La receptor. Saludos, mi paciente, hombre. Hicimos el comentario, el análisis en Twitter. Bueno, parecía bueno, pero la verdad, desde acá, poco riesgoso ese tipo de jugadas. Vamos a ver una bandera en el área. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Efectivamente, es un personal foul. Eso se llama going to head, viendo la cabeza. Es cierto que el jugador que lleva el balón se le puede atacar, o se le puede ir a taclear. ¿Qué le pasa, padre? Con un pero no yéndose a la cabeza, fue malevoso. Para las chicas que comienzan este deporte, la regla indica que se debe ir al tackle, pero no directo al casco de forma alevosa. Hay muchos también de la liga masculina que no saben esto, así que para que vayan, para ir haciendo docencia. Bueno, el hit acá, como Dios manda, esto sí fue legal, no hay bandera, no hay nada. Dos minutos, ok, 2 minutos, warning, damas y caballeros, se anuncia. 2 minutos para que entremos al descanso de la primera mitad, se va acá en el Córdoba Cooper. Saca bien, uno, el ataque. Disfrutando también del partido. Interesante la jugada, tercer down, el rebote está corriendo, nos aproximamos al Hall Fame. Saca el balón del equipo de la Dolphin, hay una bandera en la jugada, se va en el keeper, no apunta que rompe otro, va a entrar Nelson, le llega la caballería, touchdown Dolphin. Anotación para la Delfines. Solo resta segundos. Vamos al punto extra. Van al pase, no